Okay, the concept for this project was mega optimization with the cost. As we know in commercial, one of the most important targets is to reduce the serve cost. In this case, what we are looking with this project is to maintain the service level, providing the product from factory directly to the customer under the city. So we have made an evaluation of the main customers that are willing to buy one full truck. So instead of send the product from factory to city and later on from city to customer, with a close coordination and make a proper follow-up, and also the billing process is very important for the Thailand rules, we transfer the product directly since factory to customer, and with all the coordination we transfer the billing just by system directly to city Chiang Mai. This is today I explained our project, Big Idea 22, this T2Z. Las conclusiones de este proyecto de entrega directa desde planta, al final nos llevan 4 puntos de conclusión. Lo que hacemos es un ahorro en gasto de distribución del T2 secundario, lo que hace que el envío del producto sea desde planta directo hasta nuestro cliente mayorista. El segundo es que al reducir el volumen directo de series, hacemos que reduzcamos los costos de T2 de gasolina, por lo que recorremos menos kilómetros. El punto 3, lo que hacemos es reducimos el costo de renta de camionetas por reestructura. Tenemos menos necesidad de carga, ya que la carga de los clientes más grandes se envía desde planta, ¿no? Entonces ahorramos ese costo. Y finalmente hacemos un ahorro en espacio de almacén, ya que ese inventario que antes teníamos en el 6 se va directo de planta al cliente, de tal manera que podríamos buscar reducir el tamaño del 6 y ahorrar un costo por espacio. Esas serían las conclusiones del ahorro. En nuestro proyecto, en este año hemos ahorrado cerca de $12,000.